Desafortunadamente no es de este torneo. Desafortunadamente no es de este torneo, ya seguido. Situaciones que no deberían de pasar en el fútbol, en ningún fútbol, pero bueno, pues hay que lidiar contra esto. Esperemos se arregle lo más pronto posible. Mira, la verdad es que te reitero, no estuve tan metido en el tema. Lo que escucha uno de repente en las conferencias, en las dos conferencias de prensa que oyes de la federación, para saber qué pasa, si nosotros preparamos el partido para jugar, pero tenemos que enterarnos a ver qué pasa, es que porque no ha habido controversias. Hoy la controversia funciona. En carne propia lo experimenté contra Veracruz. Cuando dirigí Veracruz no me pagaron, le puse controversia y me pagaron. Si no pones controversia, bueno, pues difícilmente te pueden ayudar. A lo que yo he entendido. Entonces no sé por qué no se haya manifestado tantas las circunstancias, no lo sé. No tengo ni idea, esperemos, reitero, que se arregle lo mejor posible. Por supuesto para los muchachos que son los que han cargado con todo este problema, ¿no? Hasta la semana que entra vamos a platicar. Hasta la semana que entra. Ah, pues ¿por qué? Pues si quieres te lo traigo para que te le preguntes a él. Ah, sí. Pues no varias, la verdad es que la de Roger sí, obviamente es una desconcentración y lo platicamos con Roger, pues que al final de cuentas da un poco al traste con el trabajo que venía haciendo el equipo, que venía mejorando y siendo mejor que Cruzul en la cancha, y eso pues obviamente nos condiciona y luego nos hacen el empate. Entonces son circunstancias que pegan en una circunstancia, que no podemos perder la cabeza de esa forma, claro que no podemos perderla, pero bueno, pues trataremos de mejorar en esta recta final y por supuesto en la liguilla para poder tener un equipo mucho más sólido y mucho más disciplinado, empezando por mí.